Por su parte, el Partido Liberal de Honduras condenó enérgicamente la conducta de 71 diputados que a su criterio le dieron la espalda al pueblo y votaron a favor de la corrupción, de la impunidad y el saqueo del erario público, confabulándose para solicitar la no renovación de la Maxi en el país. En el comunicado del Partido Liberal de Honduras cita lo siguiente cuando tiene dos puntos. Número uno, repudiamos y desconocemos dicho informe por carecer de sustento jurídico y moral y denunciamos el proceder delictivo y subpreciso que quienes del Congreso Nacional pretenden garantizar la impunidad y continuar saqueando el presupuesto del pueblo hondureño. Dos, condenamos a los 71 traidores a la patria que en un acto de vergüenza y desfachatez, de manera abierta y pública ante los ojos del pueblo, se aliaron con los más oscuros intereses del poder político y se confabularon para asestar un golpe a los esfuerzos por combatir a esas mafias delictivas de las que forman parte o colaboran. El Partido Liberal defenderá hasta las últimas consecuencias la continuidad de la Maxi y continuaremos abogando por su fortalecimiento que potenciaremos una vez hayamos expulsado del poder al actual régimen dictatorial e iniciado la reconstrucción del Estado de Derecho. Rechazamos y censuramos la conducta de quienes, amparados inescrupulosamente bajo el cobijo de la bandera liberal, se posicionan del lado del narcogobierno, asumiendo posturas serviles y lacayos, y les dan la espalda a los intereses del noble pueblo. Su actuar y proceder será inexorablemente juzgado y castigado por el liberalismo y los ciudadanos honestos de la patria. Así dice el comunicado firmado por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal este 11 de diciembre del 2019.